Buenos días, para hacer otro audio para la posteridad del YouTube. Este va a ir sobre las siguientes generaciones de la décima de las legiones de Julio César. Teníamos que en el 45 a.C. Julio César es nombrado dictador vitalicio por su senado, ¿no? En el 44, en marzo, lo asesinan en el senado, apuñalado, yace muriendo a los pies de la estatua de Pompeyo, muriendo con 55 años de edad. Diversos grupos se posicionan para sustituir a Julio César. La quinta legión, que es hispana, y la cuarta, que era de Pompeyo, reenlistada en Hispania también, marchan a Macedonia, donde mandaba Marco Antonio. La séptima en ruta a la expedición contra los partos. Y en verano del 44 a.C., Marco Antonio marcha con cuatro legiones a Italia desde Macedonia, vía Brindisi. Técnicamente un acto contra el Senado, como Julio César había hecho cruzando el Rubicón 5 años antes. En noviembre, el Senado le declara enemigo. De las cinco legiones de Marco Antonio, la cuarta y la Martia desertan, y con las tres restantes asedian en Módena a Albinus, al general Albinus, uno de los conspiradores contra Julio César. Sin embargo, un nieto de Julio César, Octaviano, atrae a muchos seguidores de Julio César y a partes del Senado, juntando cinco legiones, con la séptima y la cuarta. Esto en la primavera del 43 a.C. Y también tenemos que Marcus Lepidus marcha desde Hispania con la décima reenlistada y otras a cortar a Marco Antonio. En abril del 43 a.C., Marco Antonio fue derrotado por las legiones de Octaviano con un 50% de bajas y se retira al oeste, pero le corta el paso Lepidus con la décima y otras seis legiones de Hispania y Galia, que acamparon en campamento. Los centuriones de la décima, que son de los alistamientos anteriores, no de este que acaban de hacer, suelen ser los gente del anterior alistamiento, se queda en un nuevo alistamiento como centuriones o como oficiales. Entonces, estos centuriones que habían estado con Marco Antonio en la etapa de César, confraternizan y en la última guardia del campamento de Lepidus abren las puertas y dejan entrar a Marco Antonio y sus tropas. Y a la décima y las otras seis legiones se transfieren a Marco Antonio, pero bajo Lepidus, que se tiene que atener a los hechos, siendo ahora 13 legiones por la adición de 3 legiones más del cónsul Ventidius. Visto la situación, Octaviano pacta con Marco Antonio y Lepidus el llamado segundo triunvirato, que se iba a repartir el imperio. Pero resulta que el Senado había otorgado el mando del este del imperio, del Adriático hasta Siria, a dos conspiradores de la muerte de Julio César, a Brutus y Cassius, con al menos 6 legiones en Siria preparadas para la campaña contra los partos. Además de estas 6 legiones, 2 más levantadas por Brutus en Macedonia y otras 12 sacadas del este y sus bases por Cassius, un total de 20 legiones, incluyendo las 4 legiones que Julio César dejó en el 47 a.C. en Egipto apoyando a Cleopatra. Marco Antonio y Octaviano dejan a Lepidus como Pontifex Maximus en Roma y marchan hacia Grecia a buscar a Brutus y Cassius, que estaban en la ciudad de
Filipi, que es la moderna Filipoi, en Macedonia. Marco Antonio y Octaviano llegan el verano del 42 a.C. con 8 legiones. Se colocan al este de Filipi, cortando el paso al este de las legiones enemigas, y seguidamente en otro convoy otras 20 legiones . Hay que tener en cuenta que Brutus y Cassius contaban con 240 barcos de guerra. Sí. Bueno, hay que decir sobre estas en otro convoy que vienen con Marco Antonio y Octaviano con otras 20 legiones. Bueno, estos son levas forzosas que se van haciendo y luego la mayoría de las legiones no valen, son con muy jóvenes y lo que valen son las puntas de lanza de los ejércitos, ¿no? Que son más elegidas o con gente más fuerte que niños. Y bueno, entonces seguimos. Hay que tener en cuenta que Brutus y Cassius contaban con 240 barcos de guerra. Brutus y Cassius construyeron dos campamentos unidos en dos colinas, controlando la Equatian Vía, que va de Tesalónica a Durres, en la costa albana. Tesalónica en Grecia, en el norte de Grecia. A Durres, en la costa albana. A mediados de septiembre llegan Marco Antonio y Octaviano, acampan y cada día ambos bandos forman en batalla con 19 legiones y 20.000 jinetes cada bando. Pues, y a 5.000 hombres la legión, estamos hablando de 160.000 hombres y 40.000 jinetes, que sería la batalla más grande de esta era. Realmente sería la batalla más grande de esta era. Con Marco Antonio y Octaviano están las hispanas, la cuarta, la quinta, la séptima y la décima, que acabamos de comentar, que eran hispanas. Durante 10 días se enfrentaban en la distancia, pero no se buscaban. Como para buscarse, 80.000 contra 80.000 y 20.000 contra 20.000, más o menos. Jinetes, 20.000 contra 20.000. Cassius y Brutus pretendían que Marco Antonio y Octaviano evacuasen, se fuesen por temas de comida y de logística. Pero Marco Antonio y Octaviano secretamente estaban construyendo un camino por los juncos de un pantano que había junto a los campamentos enemigos. Cuando se completó el camino, se asediaron distintos puestos alrededor de los campamentos enemigos. En respuesta a esto, Cassius y Brutus construyen trincheras para rodear estas fuerzas enemigas. Y en octubre, cuando iban a cerrar los atrincheramientos, Marco Antonio decide que sus 9 legiones ataquen el campamento enemigo, sorprendiendo al propio Octaviano, ¿no? Por la izquierda atacaron los de la cuarta y por la derecha los de la décima. Se daban los extremos a las mejores legiones en esos tiempos. Apiano dice que la cuarta era una legión de alta calidad, como lo habían demostrado en las batallas de Módena contra Marco Antonio el año anterior. Brutus recibió la carga por su derecha, donde había puesto a su mejor legión bajo el general Mesala. Varias legiones más van contra la cuarta, que también recibe más apoyos, y el enemigo también recibe más apoyos. Las legiones del general Mesala flanquean la presión, se van por el lado y se meten por detrás de la cuarta, entre las distintas legiones de Marco Antonio y sus griegos auxiliares. Llegan al campamento de Octaviano y Marco Antonio, matando y saqueando. Pero la noche antes, Octaviano, o según Plutarco, un amigo suyo, tuvo un sueño en que le indicaban que no debía permanecer en el campamento en la batalla. Y fueron cautos y no estaban en el campamento.
y por eso se libraron del saqueo y de la masacre en el campamento. Sin embargo, en el ala derecha Octaviana, la décima, en vanguardia, había penetrado hasta el campamento de Cassius, saqueándolo también, recíprocamente, ¿no? Las tropas de Cassius empezaron a huir en distintas direcciones, la caballería y la infantería también. Cassius no era un novato, había estado en la derrota de Carrae contra los partos en el 53 a.C. y fue el responsable de la salvación y evacuación de 10.000 tropas hacia Siria en esa batalla. Después mandó una flota de Pompeyo en la guerra civil, entre otras cosas, y ya había derrotado dos legiones del nuevo triunvirato en Siria. Del nuevo triunvirato, este nuevo que estamos hablando, ¿no? Entre Lepidus, Octaviano y Marco Antonio, ¿no? Y ya había derrotado a dos legiones de este nuevo triunvirato en Siria. Y también había, después de esta derrota, había conquistado Rodas en una campaña. Pero ese día, que también era su cumpleaños, le pidió a un siervo que le matase o le asesinaron. La cuestión es que murió. Según Apiano y Plutarco, o Mesala, el ejército de Brutus quedó bien parado esta jornada, con 8.000 muertos en batalla, frente a 16.000 muertos en el bando de Octaviano y Marco Antonio. Apiano recoge que Brutus, el día siguiente a la batalla, dijo a sus tropas que habían destruido la famosa Cuarta Legión. Además, ese día el triunvirato perdió un convoy con dos o tres legiones más que venía de Brindisi, destruido por 130 barcos de guerra de Brutus y Cassius. Sin embargo, el 23 de octubre, Brutus es llevado por sus oficiales a una segunda batalla de Filipi. En esta, su ala derecha rápidamente cedió, permitiendo a las legiones del triunvirato rodear por la izquierda al enemigo, como habían hecho con la cuarta semanas antes. Las cuatro legiones de Brutus que quedaban deciden no luchar más, y la cabeza de Brutus es entregada al triunvirato. Entre el 42 a.C. y el 33 a.C., Marco Antonio y Octaviano se van llevando peor. En el 36 a.C., Lepidus fue echado del triunvirato por desacuerdos. Así quedó Octaviano en Roma y Marco Antonio en control del este del imperio. En el 30 a.C., las legiones de Marco Antonio vencen a los partos en Armenia, y Marco Antonio hace una parada triunfo en Alejandría y se lía con Cleopatra dándole territorios. Los romanos lo ven mal en Roma, porque además estaba casado Marco Antonio en Roma. Y en el 33 no se renueva el acuerdo con Octaviano. Más de 200 senadores se van con Marco Antonio, pero las legiones del oeste siguen con Octaviano. Marco Antonio dejó retirarse a los hispanos de la cuarta supervivientes. Retirarse será del alistamiento. Le correspondía ya descargarse de los 16 años de alistamiento del contrato, ¿no? E igualmente suponemos la quinta y la séptima, que son más antiguas que la cuarta. Quiere decir esto que para la campaña esta del triunvirato contra Cassius y Brutus en esta gran batalla de Filipi, lo que pasó es que seguramente la quinta, la séptima, la cuarta, que eran hispanas, ya habían pasado su tiempo de descargarse, pero los habían mantenido, ¿no? Sin embargo, la décima la mantuvo porque le quedaban todavía 3 años de alistamiento. Estamos hablando de un segundo alistamiento que hubo en la décima, ¿no? No la décima original, sino uno que ha venido después, que también eran hispanos.
El 31 a.C., Marco Antonio y Cleopatra establecen una base naval grande en Actium, en el oeste de Grecia, en el Golfo de Ambracio. Pero en el verano llega Octaviano con 400 barcos de guerra cerca de la posición de Marco Antonio, que tenía 230 barcos de guerra y 50 transportes. Pero en tierra Marco Antonio tenía menos tropas, así que deciden batalla naval para pasar el bloqueo de Agripa en el Golfo de Corintio, para irse a Egipto, donde tenían 7 legiones más. Bien. Entonces, esta sería la batalla de Actium, ¿no? Sí. Y Plutarco dice que 20.000 marinos y legionarios y 2.000 arqueros había en los barcos de Marco Antonio y Cleopatra en esta batalla, ¿no? En tierra, los ejércitos restantes se mantenían enfrentados presenciando lo naval. En septiembre del 31 a.C., Marco Antonio y Cleopatra fuerzan el choque, aquí viene el choque, ¿no? Y se evaden del bloqueo. 80 barcos escaparon con Cleopatra y Marco Antonio, pero 100 no. Hubo batallas por los barcos, con, dicen, 5.000 muertos en el bando de Marco Antonio, y el resto servirán ahora a Octaviano. Y las tropas en tierra de Marco Antonio también pasan a Octaviano. Y entre estas estaba la décima. Octaviano decide ir a Egipto a por el tesoro de Cleopatra y contra Marco Antonio y Cleopatra. Tuvo que liberar de alistamiento a varias legiones. En el siguiente verano llega, en el 30 a.C., Octaviano llega a Alejandría. Las legiones de Marco Antonio no quieren luchar, superadas en número, aunque eran 7. Y Marco Antonio se suicida, y Cleopatra también. Y se hicieron con un tesoro enorme. Los de la décima terminaban su alistamiento en el 29 a.C. Después, Octaviano terminó nada menos que con 28 legiones. Entre ellas las hispanas, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena y la décima. Además, la 21 Rapax supuestamente era heredera de la pompeyana indígena legión, que también era hispana, ¿no? Yeah. El 27 a.C., Octaviano es nombrado emperador por el Senado, con el nombre de Augustus, o Augusto. Después de la muerte de Marco Antonio y Cleopatra, Octaviano estacionó 4 legiones en Siria, entre ellas la décima y la cuarta hispana. Bueno, la cuarta, es que se descargó de su alistamiento. No sabemos esta cuarta, pero la décima sí sabemos que sí que era. Bueno, sí que sabemos, era un nuevo alistamiento de la décima, ya en el, porque en el 29 se había descargado, y el 27 ya era un nuevo alistamiento de la décima, y estaban estacionados en Siria también. Como digo, en el 29 a.C. nuevos reclutas marchan de Hispania para un nuevo alistamiento en la décima en Siria. Por estos años, Augusto va con 7 legiones a seguir conquistando Hispania, en una campaña que duraría 10 años. Según dicen, la mayoría de los veteranos de la décima, alistados por Julio César en el 61 a.C., dejarán la décima en el final del segundo alistamiento, en el 29 a.C. Pero muchos centuriones se alistaron por una tercera vez, con 49 o 52 años de edad. Bien. En el 14-13 a.C., la décima continuaba en Siria y se produjo una nueva descarga, finalización de alistamiento y un nuevo alistamiento, que sería el cuarto desde que Julio César la alistó por primera vez.
En el 4 antes de Cristo, con la muerte de Herodes, había conflictos en Judea, ¿no? El gobernador de Siria va con 4 legiones, entre ellas la décima, pacifica la zona y deja a la décima en Jerusalén. Pero pronto hubo más problemas. Los seguidores de Herodes y los partisanos judíos asedian a la décima en la fortaleza Antonia, junto al templo. Y el general Varus viene en auxilio con la cuarta macedónica, la sexta Victrix, que recibió este nombre por las guerras cántabras en el 25 a.C., y la duodécima y otras. Se pacifica. Y la décima queda de nuevo en Jerusalén. En el cuarto después de Cristo, en el año 4 después de Cristo, la décima estamos hablando de que entre el 4 antes de Cristo y el 4 después de Cristo tenemos que los legionarios que hay en Jerusalén son hispanos. O sea, toda la historia esta de Jesucristo, todos los legionarios de eso eran hispanos. Eso parece. Bien, en el 4 después de Cristo, la décima se descargó y realistó un nuevo alistamiento, que sería el quinto. Dicen que fueron del oeste de Hispania también, ¿no? Y esta vez fueron por 20 años el alistamiento, en vez de por 16 años. Y la edad mínima se aumentó de los 17 años, que era con Julio César, a los 20 años, que puso Augustus, Octaviano, como dijo, era nieto de Julio César. Y las cohortes pasaron de 600 hombres a 480 hombres. Bien. Luego tenemos, quién sabe, a lo mejor lo... Bueno, seguimos. Hasta el sexto después de Cristo, la décima permanece en Jerusalén, pero es vuelta a Siria, y la duodécima es mandada a Jerusalén, porque había quejas de los judíos con la décima. Bien. En el 14 después de Cristo, Augustus muere. Le sucede Tiberio. Y Germanicus, que había vengado con 8 legiones el desastre de Teutoburgo, y en estas 8 legiones iban algunas hispanas también, que son las Félix. Bueno, pues Germanicus había vengado el desastre de Teutoburgo, que era la mayor derrota desde Carrae, ¿no? Y es enviado como jefe del este del imperio. Germanicus termina siendo envenenado, al parecer, por el gobernador de Siria, Piso, que se rebela. Pero es derrotado por la sexta, la décima y la cuarta legiones. Al parecer, Tiberio tampoco le gustaba a Germanicus. A los 18... Y Germanicus era un héroe en Roma, por las distintas campañas que había hecho, victoria, la venganza de Teutoburgo y tal. Era un héroe allí en Roma. A los 18 años muere Tiberio. A los 18 años de estar en el trono. Le sucederá el hijo de Germanicus, que es Calígula, ¿no? Se le llamaba Calígula porque Calígula era, significaba sandalias, ¿no? Entonces el chaval este, cuando era pequeño, iba con las sandalias por todos lados. Y al final se le quedó el nombre de Calígula, que era el hijo de Germanicus. Y después de Calígula, el hermano de Germanicus, Claudio, puesto por la guardia pretoriana cuando se cargaron a Calígula, porque gobernaba mal. Y después vino el nieto de Germanicus, Nero, que también fue otro elemento, ¿no? Bien. Bueno, tenemos que en el año más adelante, en el año 54 después de Cristo, el general Corbulo es mandado como gobernador de Galatia y Capadocia, en Turquía. Con el objetivo secreto mandado por Nero, Séneca y Burrus, que son sus asesores de Nero, de devolver el trono de Armenia a un aliado romano, pues los partos habían nombrado otro rey suyo en el trono de Armenia. Entonces allí Corbulo cogió a la sexta Ferrata y a la décima, que ambas eran hispanas y estaban estacionadas en Siria, porque dice que tenían prestigio los hispanos. Se ve que ya hace tiempo tenían prestigio.
Pero llegó al campamento de la décima y solo había legionarios de 55 años en el segundo alistamiento, y los que tenían 30 años o poco más estaban en el pueblo, Cirrus, haciendo negocios, vendiendo, comprando cosas, armas, cascos, escudos. Corbulo los puso a entrenar en ruta hacia Capadocia, haciendo 25 millas día tras día, trincheras, y pasaron el invierno en las montañas de Capadocia. Estuvieron 4 años de prácticas hasta la primavera del 58 después de Cristo, que lanzaron su ofensiva en Armenia. Eso es porque de los partos pues tenían también, se les temían por la victoria de Carrae, etcétera. Entonces Corbulo va con la décima y otros aliados hasta Volandum, la capital parta, al norte del monte Ararat. Y el general Flaccus va con la sexta Victrix y 6 cohortes de la tercera Augusta, que eran sirios, y van a por otros fuertes, y arrebatan 3 fuertes en un día. Corbulo dividió la décima en 4 divisiones para el asalto de Volandum, que duró 8 horas. Se tomó Volandum y se masacraron a adultos, y el resto fueron como esclavos para los comerciantes. Y dice que sin ningún muerto entre los hispanos o romanos, como quieran llamarlo. Bueno, entre los romanos, porque no solo era la décima, seguro que iban más auxiliares, más legiones, etcétera. Pero vamos, que la punta de lanza la décima. Los dos generales se encuentran, estamos hablando de Corbulo y su compañero Flaccus, se encuentran con sus legiones al sur de la capital armenia, que se llamaba Artashata, cerca del lago Sevan, en el río Aras. El último general romano que se aventuró cerca de Artashata fue Germanicus, 40 años antes. Bien, según suben por el valle del Aras hacia Artashata en formación de batalla, son atacados por el parto Tiritades y sus jinetes, que es el príncipe parto que había tomado el trono armenio, pero a la noche se retiraron sin dar batalla total, ¿no? Artashata rindió sin combate, por eso Corbulo dejó libres a la gente y sus pertenencias, pero quemó la ciudad, trasladando la capital a otra ciudad más al sur, que es Triganocerta. Allí instauró como rey de Armenia a Tigranes, que era otro príncipe de Capadocia, dejando una cohorte de la décima y una cohorte de la sexta durante 4 años allí como protección del rey, junto a 1500 auxiliares. En el 62 después de Cristo, los partos invaden Armenia y asedian Triganocerta. Mandan a la sexta y a la décima y los partos se retiran. Pero los partos se preparan para invadir Siria. A la sexta y a la décima se les unen 6 cohortes de la tercera Augusta, que como hemos dicho eran sirios, en Judea. Además vienen en apoyo la cuarta macedónica y la duodécima. Vienen estas dos, la cuarta macedónica y la duodécima, vienen hacia Armenia en apoyo con el arrogante general Paetus. Y este dijo que iba a enseñar a Corbulo. Espera un momento. Como decimos, los partos se preparan para invadir Siria. La décima y la décima se le unen 6 cohortes de la tercera Augusta en Judea. Además vienen en apoyo a la cuarta macedónica y la duodécima hacia Armenia con el arrogante general Paetus. Y este Paetus dijo que iba a enseñar a Corbulo cómo derrotar a los partos, yendo por su cuenta por Armenia, con estas 2 legiones y más gente, más sirianos, ¿no? Entonces los partos van esquivando el choque con Paetus, pero el rey parto Vologases ataca a Corbulo en el Éufrates,
donde se había atrincherado, y construido un puente con torre y artillería. Los partos son rechazados en varios asaltos y se vuelven contra el general Paetus, que había acampado en el noroeste de Armenia, ¿no?, junto al río Murat. Y entonces lo asedian. El general Paetus pide auxilio al general Corbulo, y este va con la décima y una caravana de camellos con toneladas de grano. Pero al cruzar el Éufrates y entrar en Armenia, llega el general Paetus, que había acordado la rendición y evacuación con los partos, perdiendo bagaje y artillería, con una paz acuerdo humillante, teniendo antes de irse que construir un puente de madera para los partos sobre el río Murat. Bien, vaya con el general Paetus. Bien. Entonces tenemos que el general Corbulo se prepara para atacar Armenia. El Palatium, que era como el Pentágono y tal de Roma en ese momento, manda además a la decimoquinta Apolinaris, que estaba en los Balcanes, de los Balcanes, con sus auxiliares, y a la quinta Macedónica desde Pontus, ¿no? Pontus me parece que estaba por el norte de Turquía, más o menos. Y dejando a la décima cubriendo el río Éufrates. Bien. Corbulo, en el 63 después de Cristo, entra en Armenia con la tercera, la quinta, la séptima, la decimoquinta, y los partos no hacen frente. Así pone en el trono armenio a Tiridates, otro príncipe parto. Después de esta campaña, la décima vuelve a Siria, y el siguiente año se produce otra nueva descarga y nuevo alistamiento, que sería el octavo desde que Julio César levantó la décima en el 61 a.C. Y además se suponen que iban a ser de la Baética también, este nuevo alistamiento. Por lo que sabemos, en todos estos 8 alistamientos, todos son hispanos, ¿no? Se ve que la décima ya cogió mucho prestigio y entonces lo asociaban a los hispanos. Y se da el caso de que muchas legiones, los realistamientos se hacen donde está estacionada o donde conviene, ¿no? Pero en este caso con la décima no se estaba haciendo eso. Se enviaban desde Hispania. Bien. Hay que tener en cuenta que la legión estaba compuesta con los oficiales por unos 5.200 hombres. Bien. Los hombres de la décima que se retiran del alistamiento les dan tierras al oeste del Rin, a lo largo del río Rin, ¿no? Bien, la nueva décima iba a por una de las campañas más sangrientas de su historia, la primera revuelta judía. Esta va a ser la primera revuelta judía. Antes de que acabe el siglo, las bases de las legiones serán mejoradas con piedra o ladrillo, con edificios y muros y amplios baños, ¿no? Como en Cirrus, Siria, estacionamiento de la décima en el 67 después de Cristo. El año anterior, los judíos de Jerusalén habían asediado a la única cohorte de la tercera gálica, que había en la ciudad, ¿no? Y después de rendirse y pactar la evacuación, los mataron a todos, menos al comandante de la cohorte. Y al mismo tiempo, los celotes masacraron a la cohorte basada en Masada, en el Mar Muerto. Era una cohorte también de la tercera gálica. Luego, en Cipros, junto a Jericó, pasó lo mismo. En Macaerus, la cohorte que había allí escapó y llegó a Cesarea. Y otra cohorte más asediada en la ciudad puerto de Ascalón. Esto fue la primera revuelta judía, ¿no? En distintas ciudades. Distintas conspiraciones suceden contra Nerón, y cualquier sospechoso o cercano a un sospechoso, simplemente amigo o que haya estado hablando con él, es ejecutado o obligado a suicidarse por Nerón, ¿no? Esto le pasó a Corbulo, y en Siria le sustituyó el general Cestius Galus, que se preparó con 28.000 hombres a retomar Judea. Llega a asediar Jerusalén en noviembre,
pero se retira a Cesarea con 6.000 hombres desaparecidos y numerosos estandartes desaparecidos. Y el propio general Galus murió poco después. Tenemos después al general Gaius Sinele, con I latina, Licinius, que sustituye al general Cestius Gaius. Y además viene el general Vespasianus, futuro Vespasiano, noveno emperador romano. Y la décima es llamada a marchar a Ptolemais, en el Líbano, al norte de Cesarea, uniéndose a la fuerza para retomar Judea. Y como jefe de la décima ponen a general Ulpius Trajanus, padre de otro futuro emperador de Roma, y nacido en Itálica, en Hispania Ulterior. Bien. Al final de la primavera del 67 después de Cristo, que sería 3 años después de este último alistamiento, eran 45.000 hombres para la campaña, con la décima, la decimoquinta, 6 cohortes de la tercera Augusta y la quinta viniendo de su base en Pontus, incluidos auxiliares y reyes aliados, en junio para empezar a moverse. Llega al moderno Jefat, que estaba bien defendido, porque tenía un muro fuerte en un lado y en los otros 3 lados tenía precipicios no accesibles, ¿no? Y estaba defendido por miles de judíos. Dicen que 40.000. Bueno, miles de judíos, ¿no? La asedia con 160 piezas de artillería, con piedras de hasta 50 kilos que lanzaban las piezas de artillería, y antorchas también lanzaban, y flechas, ¿no? Según Josefus, que es un judío que lo capturan y después se hace historiador romano y tal, pero era un judío, era un jefe judío. Bien, según Josefus, ambas, la décima y la quinta, eran mundialmente conocidas. El alistamiento actual de la quinta era búlgaro, pero había heredado el prestigio de la quinta, porque la quinta tenía prestigio, entonces ahí metían, se ve que a gente que pues que tuviese algo, ¿no? De cuerpo fuerte, no cualquier crío. Así la décima y la quinta fueron elegidas para el duro trabajo de Jefat. Ambas legiones construyeron torres de asedio y refugios con ruedas. Iban con los arietes y a mano socavando la muralla. Alguna torre de asedio es incendiada, la retiran y recubren con tierra y vuelven al trabajo. También lanzan aceite hirviendo a los testudos, que es el primer bibliografía que existe con aceite hirviendo echado sobre las murallas, desde las murallas. Como tenían el agua limitada, los romanos esperaron varias semanas a ver si en Jefat se rendían. Pero como los judíos no se rendían, volvieron a los trabajos. En el 47 día de asedio, después de horas de artillería, lanzaron un asalto nocturno y superaron las murallas. Con la caída de Jefat se hicieron 1.200 prisioneros con el comandante judío. Aquí estaba Josefus. Josefus estaba en Jefat y era uno de los comandantes judíos que había dentro. Y fue uno de los 1.200 prisioneros que hicieron, ¿no? Luego este señor se convertiría en Josefus, ¿no? Historiador romano, ¿no? O escribano, ¿no? De cosas. Y entonces hubo 40.000 cuerpos sin vida judíos en la ciudad. Sí que fue sangrienta, sí dicen la verdad. Luego, se retiran a Cesarea para esperar a que las peleas internas en Jerusalén faciliten la toma la primavera que viene. Bueno, seguimos. Quería decir una cosa, es sobre la batalla de Filipi que hemos dicho antes, que eran 19 o 20 legiones contra otras 19 o 20 legiones, era Cassius y Brutus, conspiradores de Julio César, contra Octaviano y Marco Antonio, ¿no? Y cada uno de los dos bandos tenían como 20 legiones, según dicen, ¿no? Con 160.000 hombres y 40.000 jinetes más o menos por bando. Por eso se dice que es la batalla más grande de toda esta era, ¿no?
que sería como unos 200.000 contra 200.000, según lo que dicen. Bien, pues volvamos a la primera revuelta judía. Teníamos que... después de Jefat, se retiran a Cesarea para esperar a que las peleas internas en Jerusalén faciliten la toma de la primavera que viene de Jerusalén. Pero se agrupan varias tropas judías al sur del mar de Galilea y van para allá Vespasiano conquistando las dos o tres ciudades importantes de Galilea en manos de los judíos, y en la primavera del 68 después de Cristo se ponen en marcha de nuevo la décima toma Cipros y Jericó. En Cipros el año anterior fueron masacrados 500 legionarios de la tercera augusta, que era Siria, eran sirios, ¿no? En Jericó se unió con Vespasiano y el resto de tropas que habían estado dominando otra parte. Y entonces Vespasiano con toda ya fue para el Mar Muerto. Aquí quemaron el monasterio de Qumran al llegar al Mar Muerto. Monasterio de los esenios. Pero a los esenios les dio tiempo a esconder los famosos rollos del Mar Muerto en unas cuevas detrás de Qumran, que fueron descubiertas en 1947. Luego, era primavera tarde y solo quedaban por conquistar Jerusalén y otros lugares apartados como Masada, ¿no? Pero resulta que el general Galba, romano, había empezado la guerra civil romana contra Nero, y Vespasiano paró las operaciones, mandando la decimoquinta a Cesarea, la décima a Jericó y la quinta a Emmaus. Pero Nero, a los 30 años, murió abandonado por el Senado y por la Guardia Pretoriana. Galba había entrado con la séptima, que había reclutado en Hispania, y el Senado y Guardia Pretorianas prefirieron a Galba a Nerón. Galba, nuevo emperador con su sello personal. Vespasiano espera durante meses instrucciones de Roma. Esto lo aprovechan los judíos de Masada, liderados por Simón, para juntar 20.000 hombres y reconquistar zonas de Judea, Idumaea e incluso Hebrón, ciudad 2.300 años vieja ya en ese momento, donde tradicionalmente se cree la tumba de Abraham, figura reverenciada por las tres religiones, judaísmo, cristianismo e islam. También Simón rodea Jerusalén, mata a quien quiere irse, y se mete en Jerusalén como su nuevo líder. Según Josefus, había 1.000.000 de personas en Jerusalén. Según Tácito, habían como unos 600.000. En enero del 69 después de Cristo, Galba es asesinado por la Guardia Pretoriana, que ponen a Otto en el trono. Y las legiones del Rin no reconocen a Otto, sino a su propio general Vitellius. Bien, mientras pasa esto, Vespasiano retoma Hebrón y lo destruye y quema. El general Vitellius va a por Roma y los Evocati de la décima, Evocati son los que estaban en el Rin, les habían dado tierras y tenían la obligación de volver al alistamiento si les llamaban por Evocati, ¿no? Para determinadas cosas, no para estar 16 años o 20 enrolados, ¿no? Y entonces llama el general Vitellius, va por Roma, porque no reconoce a Otto, y va con los Evocati de la décima del anterior alistamiento y otros, y derrota a Otto. Y este se suicida, y Vitellius entra en Roma. Pero Vespasiano decide reclamar el trono con apoyos de legiones en Siria, las suyas y en Egipto. En el 70 después de Cristo, en abril, el hijo de Vespasiano, Tito, va con la duodécima, la decimoquinta y cohortes de la tercera augusta y décimo octava, y también la quinta en Emaús y la décima en Jericó, va hacia Jerusalén, donde llegan y acampan alrededor en distintos campamentos, la décima en el Monte de los Olivos al este de Jerusalén. Jerusalén tenía tres murallas rodeando la ciudad, de 20, 30 y 60 pies de alto, con 90, 14 y 60 torres cada una. En Jerusalén habían tres facciones que luchaban
entre sí. Bueno, llegó varias semanas las preparaciones para la artillería y el asalto. Los judíos también pusieron artillería arrebatada a los romanos 4 años antes, pero según Josefus, la artillería de la décima tenía el escorpión lanzajabalinas y la ballesta lanzapiedras más grandes y potentes de todas las legiones del Imperio Romano, además de un prodigioso ritmo de fuego, y lanzaban piedras de 50 kilos a más de 400 metros. Bien, también van con 3 torres de asalto, cada una con 3 pisos. Arriba, en el piso arriba van los arqueros y honderos para alejar al enemigo. En medio, que sería más o menos la altura de la muralla, hay catapultas también para alejar al enemigo, y abajo está el ariete contra los muros. Entonces, al decimoquinto día de ariete, el 25 de mayo, las rocas cedieron a los 3 arietes, uno de ellos cerca de una puerta. Van al asalto y abren la puerta. Los defensores se retiran a la segunda muralla, que databa del 37 a.C. y era más alta y más gruesa que la superada, e incorporaba el templo al este y el palacio de Herodes al oeste. 5 días después de ir con el ariete a la segunda muralla, parte de esta cedió, y los judíos se retiraron a la primera muralla o vieja, pero volvieron a la carga y recuperaron la segunda muralla. A los 3 días, nuevas brechas en la segunda muralla, y se retiran a la primera de nuevo. Titus, que es el hijo de Vespasiano general en este momento, hace un alto para vencer por hambre. Ten en cuenta que habían atacando Jerusalén, como hemos dicho, la decimoquinta, la duodécima, cortes de la tercera, la decimoctava, la quinta y la décima, ¿no? Pero con auxiliares y aliados dicen que eran como unos 60.000. Unos 60.000. Bien. Sin embargo, hace un alto para vencer por hambre, pero al final retoman los asaltos. Para el asalto, retoman las operaciones. Entonces se va a disponer al asalto. El asalto asignó sectores a cada una de sus 4 legiones principales, y se van haciendo rampas y terraplenes para las torres, para que los arietes trabajen sobre las partes más altas de la muralla, que serán más flojas que la base, ¿no? Entonces llevó 15 días hacer las terraplenes para las 4 legiones. Los judíos hicieron túneles desde la fortaleza Antonia por este sector. A este sector de la fortaleza Antonia hicieron túneles a través de conductos subterráneos de agua. Y estos túneles, pues, y tenían vigas de madera, y luego cogían, les prendían fuego a las vigas de madera, se caían las vigas y se caía lo que había encima, ¿no? Y entonces el suelo bajo la rampa, bajo los terraplenes donde iban a poner las torres, se derrumbó. Los judíos también hacen salidas y consiguen quemar las torres de la décima y de la decimoquinta legión. Luego, se deciden a acercar Jerusalén totalmente. En 3 días cercan Jerusalén con empalizada, un muro y trinchera, 10 millas, con 13 fuertes, que fue un récord para la historia del imperio de los romanos. Historia militares de los romanos. En 3 días, 10 millas con 13 fuertes, de empalizado muro y trinchera. Dentro de Jerusalén seguían las luchas entre judíos, zealotes y demás, con importantes y crueles asesinatos, ¿no? Como primero matar a los 3 hijos de uno de los principales monjes, sacerdotes, uno de los principales sacerdotes. Le matan a los 3 hijos delante suyo y después lo matan a él. Madre mía. Eso entre judíos. Y luego construyen templos y construyen terraplenes para las 4 torres de asedio contra la fortaleza Antonia. Sin embargo, esta fortaleza era muy dura y aguantaba los arietes.
Y entonces en testudo, con los escudos arriba en plan tortuga, a mano y a palanca, intentan socavar los muros de la fortaleza. Me dejó. Como decimos, a mano, con los testudos y con las palancas, intentan socavar la fortaleza, Antonia, ¿no? Y durante la noche, por esa parte, resulta que se derrumbó un túnel que pasaba por abajo y se abrió una brecha. Pero al amanecer los judíos ya tenían puesto otro lienzo de muralla detrás cubriendo la brecha, ¿no? Hay que decir que 6 cortes de la tercera Augusta, que eran sirios, fueron mandados a Bulgaria primero, donde vencieron a 10.000 jinetes samartianos, según dicen, en compañía de otros seguramente. Y luego van con la sexta Vitrix y otro de los Balcanes y fueron a Italia tomando Cremona y Roma y asegurando el trono para Vespasiano, declarado emperador por el Senado en diciembre del 69 después de Cristo. Parte de la Augusta y de la sexta Vitrix fueron a asegurar el trono para Vespasiano. Luego tenemos con grupos seleccionados, aquí se seleccionaba guerreros fuertes, legionarios fuertes, para los asaltos. Consiguen superar el último parapeto escalando por los derrumbes por la noche. Los judíos defensores escapan por un túnel que une la fortaleza Antonia con el templo. Los romanos pasaron al santuario del templo, pero los judíos los hacen retroceder hasta la fortaleza Antonia de nuevo. Titus ordena el derrumbe de la fortaleza Antonia para ensanchar el acceso y hacer 4 terraplenes más para atacar el templo desde varios sitios. Al final, provocando incendios en el templo, terminaron entrando en el santuario a finales de agosto. Una vez un general romano había arrasado el templo, que fue Pompeyo el Grande, también en el 63 a.C., cayó todo el tesoro que guardaban los judíos y todos los adornos y elementos como el famoso candelabro de oro de 7 brazos que fueron saqueados. En la confusión, algunos líderes judíos se escaparon como civiles o refugiados. Otros usaron los viaductos de agua para llegar a la parte alta de la ciudad. Pero había judíos todavía en el palacio de Herodes y en la parte alta de la ciudad. El resto de la ciudad fue quemado. El 8 de septiembre, el 70 después de Cristo, comienzan a construir terraplenes en los muros del palacio. Tardaron 17 días. Pronto, con los arietes, el muro cedió. Los resistentes judíos evacúan por túneles. El asedio había terminado con más de 97.000 prisioneros, muchos para las minas de distintas partes, esclavos y para luchar en los circos. Y decidieron estacionar la décima en Judea. Varias cohortes de la décima construyeron una base allí, un campamento permanente, ¿no? Y por órdenes desmontaron y eliminaron toda la ciudad de Jerusalén piedra a piedra, mientras prisioneros judíos les revelaron el escondite de otro tesoro más, que la décima se quedó. Fíjate. Luego, en Judea, sin embargo, habían puntos de resistencia, como Macaerus, al este del Mar Muerto. En este palacio, Juan el Bautista fue decapitado 45 años antes para satisfacer a Salomé, hijastra de Herodes. Allí asedian el sitio. Construyen un muro de 2 millas para acercarlo. Acuerdan pacto y los resistentes evacúan la fortaleza. Pero en la ciudad baja resisten. Intentan fugarse por la noche en 1800, pero en 1700 son pillados y masacrados. Saquean y queman la ciudad. Luego había otros 3.000 rebeldes más en el bosque de Jardes, y la décima los masacró. Pero el general de la décima muere de muerte natural, y la décima vuelve a Jerusalén a esperar un nuevo general, que sería Silva. En la primavera del 73 después de Cristo volvieron a las operaciones militares en el sur de Judea. Fueron a por Masada, a milla y media al oeste del Mar Muerto. En Masada habían 1.000 celotes
con un vasto arsenal de armas y víveres y con cisternas subterráneas gigantes. Allí llegó la décima con auxiliares y caballería y esclavos, hasta unos 15.000. Para Jerusalén y su conquista fueron unos 60.000, como hemos dicho. En Masada se construye una muralla para acercarlos de 2 millas, con 10 pies de alto, con varias torres y fuertes, y varios campamentos. Los restos de este operativo, campamentos y muralla, todavía se mantienen a la vista de los turistas hoy. Se decidió hacer un terraplén con una inclinación de 1 a 3, es decir, 1 en altura, 3 en longitud, ese ángulo de elevación, 230 metros de ancha y que ascendería hasta 100 metros durante semanas, y una torre de 30 metros de alto contra la fortaleza, con el ariete. La muralla cedió, pero los celotes habían construido una segunda muralla detrás con madera entremezclada para absorber mejor los golpes del ariete. Pero con antorchas quemaron esta segunda muralla. Ante el final, los celotes se suicidaron matando a sus mujeres y niños. Esta rampa construida por la décima todavía existe hoy. Se dejó un destacamento de la décima en Masada, que todavía en el 111 después de Cristo seguía allí. Bien, aunque en el 104 después de Cristo se produjo una descarga de realistamiento de la décima, pero al parecer, según dice la bibliografía, es la primera vez en el 104 después de Cristo que los reclutas no iban a ser hispanos, los reclutas de la décima. Y en este caso iban a ser del norte de Turquía, por Pontus o por Bitinia, ¿no? Y luego también tenemos que en el 132 después de Cristo hay una nueva revuelta por Judea, la segunda revuelta judía, que al parecer fue más sangrienta todavía que la primera, ¿no? Bien, y entonces aquí terminamos con este artículo que iba sobre la décima y siguientes generaciones y las operaciones en Oriente Medio. Muchas gracias.